Ya hemos dialogado informalmente y planeamos entonces esta, esta convocatoria, esta reunión con, con todos los agentes que, reitero, han mostrado la vocación a contribuir a, a, a estabilizar la inflación, a estabilizar las expectativas de inflación en el entendido de que no hacerlo sería el peor escenario, ¿verdad? Si la inflación se desbocara, sería el peor escenario para los trabajadores, para el gobierno, también para el sector privado, para toda la sociedad. ¿Y sería continuar con el mismo tipo de acuerdo que se celebró hace un tiempo atrás? Bueno, los detalles los veremos justamente en esta reunión, ¿verdad? Quizá no sea idéntico los términos del acuerdo porque obviamente ha pasado tiempo con precios que se han mantenido, quizá algún componente tenga que variar, otros puedan mantenerse estables, otros puedan reducirse. O sea, la estructura exacta quizá no sea la misma.